व सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा श्वराय कालकालकालश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಪೇ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಪೇ ಸದ್ಯ ಹುಲಗುರ ಸಂತಿ ಗದ್ದಲದೊಳಗೆ ನಿಂತಿ ಸದ್ಯ ಹುಲಗುರ ಸಂತಿ ಗದ್ದಲದೊಳಗ್ಯಾಕ ನಿಂತಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿದರ ಎದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ ಹಿಂದಕ ಬರತಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿದರ ಎದ್ದು ಹೆಂಗ ಹಿಂದ ಕ ಬರತಿ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಮುದುಕಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಪತ್ತಲ ಇಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟ ಹೊತ್ತಾಳು ಜ್ವಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲ ಇಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟ ಹೊತ್ತಾಳು ಜ್ವಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟಿ ಚೌಡೇರಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತನ್ನೇ ಕದ್ದಾರು ಜ್ವಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟಿ ಚೌಡೇರಿ ಬಂದು ಉಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕದ್ದಾರು ಜ್ವಾಕಿ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಮುದುಕಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ

Namaskar a todos. Bueno. Si fueras un virus, muchas buenas noticias siendo seres humanos, muchas malas noticias. Espero que no estén en el Darshan. Bueno, particularmente Estados Unidos se ve gran preocupación. Bueno, el número de muertes declaradas ha superado las 37.000. Mm. Y se está moviendo hacia una mayor propagación geográfica. Y desafortunadamente, un montón de personas que viven solas en sus casas están siendo encontradas muertas, solas. Yo no soy capaz de entender por qué no pudieron llamar a alguien por emergencia, lo que sea, pero se están encontrando cientos de cadáveres en las casas solos. Por lo tanto, probablemente se trata de personas con otras condiciones médicas como cardíaca y no pasan por los síntomas regulares, pero debido a un fallo cardíaco o algo más de ese tipo, deben estar muriendo por esto. Así que la preocupación por esto no ha terminado. Sé que mucha gente en India tiene muchas ganas de salir a las calles el 20 pensando será relajado. No creo que estará relajado el día 20, excepto para algunos servicios y cierto tipo de actividad económica como la agricultura y algunas otras cosas. No creo que la nación pueda permitirse hacer eso. Pero incluso el 3 de mayo, cuando se ha relajado, debemos entender, esto es por compulsiones económicas, no porque hayamos conquistado el virus. Las compulsiones económicas nos obligan a hacer ciertas cosas, porque no queremos que la solución sea más cara que el problema. Y lentamente nos estamos moviendo en esa dirección. Incluso Estados Unidos está hablando de abrirse y volver al trabajo. Veamos qué pasa. Bueno, lo que pase no va a ser muy agradable. Así que no creo que... Estoy escuchando cosas de varios líderes mundiales y todo eso. No creo que nadie tenga una idea exactamente cómo manejar esto. Solo estamos tratando de reducirle la velocidad con confinamientos. Nadie tiene ni idea. Entonces... Esta es una guerra sin disparar una bala una gran lección para toda la humanidad, porque en el siglo XX hemos tenido muchas guerras, dos guerras que podrían llamarse como guerra mundial donde las bajas fueron todas en millones. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, en muchos sentidos, porque es en el mismo espacio geográfico, Europa, ahí es donde empezó. Y um, la gente pensó, nunca más vamos a cometer este error de nuevo, porque fue tal desastre en... 1918, cuando la guerra terminó, como si eso no fuera suficiente, apareció la gripe española. Más de 50 millones de personas murieron en todo el mundo, incluyendo probablemente 3 millones en India. Después de esa experiencia, de muchas maneras, la gente pensó, ya basta, no vamos a volver a hacer esto de nuevo. Pero durante la vida de la misma generación, ni siquiera la siguiente generación, en el lapso de vida de esa generación, entramos en una Segunda Guerra Mundial. Lo cual, si miras atrás y ves desde la Primera Guerra Mundial, qué tipo de armamento estaban usando hasta la Segunda Guerra Mundial, qué tipo de actualización ocurrió, si miras eso, obviamente... Después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial por la mejora tan enorme en el tipo de armamento que se utilizó. Así que pasaron esos oh, como casi 30 años, principalmente mejorando el armamento para poder causar un desastre mayor, lo cual lo hicieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la formación de organismos mundiales para ver que no ocurran guerras, pero algunas de las estadísticas dicen, esta estadística es en el año 2000, sigue siendo cierto, creo, porque desde el año 2000 han ocurrido tantas guerras, desde 1945, cuando la guerra mundial terminó, dos grandes manchas sobre la humanidad, las dos bombas nucleares lanzadas sobre personas que no sabían de qué diablo se trataba. Desde ahí hasta el año 2000, las estadísticas dicen, ni un solo día, ni un solo día pasó en este planeta sin que ocurriera algún tipo de guerra o batalla. Todos esos 66 años. Disculpen, 56 años han pasado. Bueno, desde el año 2000 en adelante todos ustedes han sido testigos. ¿Cuántas naciones han sido devastadas? Así que ahora estamos en guerra. Porque lo que está sucediendo ahora definitivamente tiene que ser manejado en condiciones de guerra. Pero un ejército más gentil de gente, doctores y enfermeras, luchando. Pero un montón de gente está decidida a ver que la guerra cobre el máximo de víctimas. Lamentablemente, la gente está saliendo con protestas por el confinamiento en los Estados Unidos. En otros países también han ocurrido pequeñas protestas. En India ciertas personas quieren propagarlo conscientemente, escupen las verduras y las venden, personas infectadas. Es realmente desafortunado que esta haya sido la mentalidad de la humanidad por una razón u otra. Que, bueno, en algún lugar tenemos una atracción fatal hacia el caos. Queremos el caos. Creemos que solo le pasará a los demás, pero no es así como sucede. Cuando le sucede a otros, no sucederá a nosotros también. Pero el nivel de prejuicio, el nivel de odio, el nivel de resentimiento que quieres causar daño a la vida de alguien más se ha hundido desgraciadamente tan profundo en el corazón humano. Basados en la raza, religión, nacionalidad, ideologías, estas malditas cosas han cobrado un gran número de víctimas en los últimos cientos de años. Increíble. La cantidad de sufrimiento que hemos apilado sobre cada una de ellas, en el nombre de la raza, religión, fronteras nacionales e intereses nacionales, y por supuesto por cosas ideológicas, es, um, es verdaderamente, es muy claro, en el momento en que te identificas con cualquiera de estas cosas fuertemente, ya sea tu raza, o particularmente tu religión, porque aquí tienes autorización divina para hacer cosas horribles. La nacionalidad también. Está bien, pertenecemos a una nación, porque esa es una manera de manejar el mundo, porque no tenemos un mecanismo para manejar todo el globo. Tenemos que manejar las naciones, es la única manera en que podemos manejar a las personas. Y las estúpidas ideologías que te inventas en la cabeza se vuelven más sagradas que la vida misma. Bueno, si la humanidad tiene que llegar de alguna manera, no liberarse totalmente, al menos estar razonablemente libre de estas malditas cosas, volverse hacia el interior, una experiencia más allá de las fronteras físicas, que, que se está describiendo como proceso espiritual, esencialmente es esto, que tu identidad no está restringida por los límites físicos ya sea de cuerpo o de comunidad o de raza o religión o nacionalidad o ideología, esto es todo lo que significa el proceso espiritual, que tu límite no está restringido por ninguna entidad física. Si esto no sucede a gran escala, a medida que nos volvemos más y más competentes, a medida que nuestra ciencia progresa, nuestros desastres se volverán más viles, más complicados y más siniestros. Así que la capacidad humana se ha convertido en un problema masivo ahora mismo, simplemente porque la gente se identifica con pequeñas cosas, como una generación de gente. Si no te esfuerzas en llevar a la gente más allá de su identidad limitada, de estas cuatro o cinco cosas, yo. Estas cuatro o cinco cosas, si me preguntas, sé que la gente me va a atacar por esto. Estas cuatro o cinco cosas que mencioné, raza, religión, ideología, deben ser puestas en la categoría de palabras sucias. En nuestros idiomas, porque esta es la peor clase de suciedad que le ha pasado a la humanidad. El color de mi piel, las tonterías en las que creo, y algo que invento en mi mente y lo hago sagrado. Estas cosas han hecho que los seres humanos hagan cosas de las que ningún ser humano puede enorgullecerse, pero están orgullosos de ello. Porque algo más que su inteligencia les dice y escuchan voces de otros lugares. Así que en un momento como este, cada ser humano sensato en este planeta, si no nos ponemos de pie y actuamos ahora, bueno, muestra claramente que no estamos interesados en el bienestar futuro de la raza humana. Eso es lo que significa. Esta pregunta es de Gayatri. Namaskaram, Sadhguru. En mi entendimiento, Dios es el creador de toda la existencia y se le conoce como Swayambhu. Cuando hablas de la ciencia de crear dioses, me siento confundida. ¿Cómo puede una parte de la creación crear al Creador? ¿Qué voy a hacer? En tu entendimiento, Dios es la fuente de la creación. ¿Es así? Él es un Creador, entonces ¿cómo puede una parte de la creación crear al Creador? Oh, llegaremos a la segunda parte. Primero tu entendimiento, que Él es un creador de toda la existencia. Muy bien. Lo primero es que no sabes lo que es toda la existencia. Nadie lo sabe. Cuando ni siquiera conoces toda la existencia, ¿cómo es que conoces al creador? Digo... Si no puedes ver el resultado, no tienes la capacidad ni siquiera de ver el resultado en su totalidad, solo ves una mínima parte de él, pero ahora sabes quién lo hizo y cuál es su cualidad, cómo lo hace, todo lo sabes. Así que hay un serio problema en tu entendimiento. No puedes llamar a esto entendimiento. Esto es simplemente una cierta arrogancia en un ser humano que no tienes la humildad de decir no lo sé así que entiendes cada maldita cosa de una maldita manera estúpida y si reúnes a mil personas a tu alrededor con la misma estúpida creencia te conviertes en una fuerza poderosa y tienes conexión con el creador porque cuando todos los idiotas dicen lo mismo entre los idiotas se convierte en la verdad. Bueno, tú no sabes dónde comienza esta creación, dónde termina, pero sabes quién la creó y cómo. Y también sabes que se creó a sí mismo y su género es masculino. Todo esto lo sabes. pero no sabes una maldita cosa sobre ti mismo. Así que esto es exactamente lo que estaba diciendo hace dos minutos. Eres un problema serio. Puedes creer que eres un ser religioso y piadoso, pero eres un problema serio para la humanidad. Eres un problema serio para cada vida en este planeta. Tienes que entender esto, porque inventas cosas. Y como ni siquiera tu propia mente puede aceptarlo, le pones el sello de la autoridad porque lo oyes desde arriba. Si escuchaste a los pájaros, lo puedo entender. Si no los oyes, dejarán caer algo en tu cara. Entonces al menos entenderás que hay un pájaro ahí arriba. Pero estás inventando todas estas tonterías porque simplemente no tienes un sentido fundamental de humildad u honestidad en tu vida. Así que estás inventando todas estas tonterías. El hecho es, no conoces la forma, figura, tamaño, lo que sea de esta creación. Esa es la naturaleza de tu existencia. Bueno, así que tu entendimiento una vez desaparece, porque no es entendimiento. Si hubieras percibido claramente esto es así, no me estarías haciendo una pregunta. O debes ser un ser realizado. O eres un fanático. Estas dos personas no hacen preguntas porque ambas saben. Uno sabe, el otro ha reunido gente. Así que los fanáticos creen absolutamente, esto es todo, porque han reunido gente y solo viven entre ellos. Si haces tres preguntas, tus cielos se derrumbarán, tus escrituras se derrumbarán, todo lo que crees se derrumbará. Por eso siempre hemos estado matando a la gente que hace preguntas. Porque esta es otra forma de manejar la pregunta. Sí, muy efectiva. Cuando no sabes la respuesta a la pregunta, mata al que pregunta, la pregunta desapareció. Así que esta ha sido la forma de manejar las preguntas. Ahora esta es una pregunta. No haré desaparecer a quien pregunta. Quiero hacer desaparecer la pregunta porque ni siquiera entiendes. No tienes perspectiva lo que es la creación, lo que podría ser su fuente. No tienes absolutamente ninguna perspectiva. Todo esto viene de la arrogancia fundamental de que el ser humano es el centro de la creación. No, eres un gusano, eres un insecto, no eres ni siquiera una hormiga. La madre tierra te mira como si fueras el coronavirus, porque tu impacto en ella es igual al impacto del virus en nosotros. Es lo mismo. Así que no asumas tantas cosas. Si eliminas estas suposiciones, entonces te conviertes en un continuo estado de asombro. Todo lo que ves, demasiado fantástico, no puedes entender ni una maldita hoja en toda tu vida, te lo digo. Si vives 100 años, si miras a una hormiga durante 100 años, todavía no entenderás cómo está hecha, pero ahora sabes cómo está hecho el creador. Dices que es Suayambú. Bueno, Suayambu significa otra cosa, no de la manera que estás pensando, se creó a sí mismo también te has creado a ti mismo. ¿Ah? Naciste así, ahora te convertiste en esto, te creaste a ti mismo o no? Y todas estas estupideces que estás pensando y creyendo también las creaste. Tal vez tengas una comunidad que te apoye y tal vez tengas un libro que apoye a tu comunidad, pero crees cosas que no sabes por qué no eres lo suficientemente humano para decir, no lo sé. Entonces existe una posibilidad de mejorar tu percepción desde donde estás, al menos puedes pasar al siguiente paso. Sadhguru, vinimos todos aquí, estamos sentados en este darshan, porque pensamos que nos harías entender todo. No, solo trato de hacerte entender que nunca entenderás una maldita cosa en este universo. Eso es todo lo que intento hacerte entender. No lo harás. Lo puedes experimentar. Esto es un privilegio. Eso tampoco lo sabemos porque se nos ha dado este privilegio. Que podemos experimentar cosas. Entender. ¿Qué has entendido? ¿Una sola cosa? ¿Has entendido algo? ¿Un átomo? ¿Lo has entendido? Más del 99% del átomo está vacío. ¿Has entendido ese 99%? ¿Ese 0,001%? ¿Algo? ¿Has entendido de eso? Bueno, ¿lo primero que hiciste es una bomba? Sí. Eso es lo primero que hiciste. Ese es tu entendimiento. Tomaste un bloque de construcción de la naturaleza física y lo convertiste en una terrible fuerza destructiva. Este es tu entendimiento. Así que. ¿Cuál era la última parte de la pregunta? ¿Cómo puede una parte de la creación crear al creador? Oh. Mira, esto sucedió. Su hijo estaba en la Universidad Americana. Universidad americana significa los hijos de cualquiera van a la universidad americana, los padres estarán cruzando los dedos y esperando que salgan de estos cuatro años sin volverse adictos, sin perderse, sin ser asesinados, alguna cosa. No estoy tratando de pintar una imagen muy mala de una nación, pero desafortunadamente esto se ha convertido en el camino de la juventud. Si pasas cuatro años allí y sales sin drogas, sin fumar o beber, eres como, tienes que haber sido alguien raro en tu universidad. Eres probablemente el único raro. Pero tú sabes, tu hijo no es alguien raro. Entonces la madre está preocupada, ¿qué estará haciendo? Entonces decidió para su cumpleaños, le enviará una especie de Biblia. Encuadernada en una envoltura muy decorativa, esperando que él abrirá este libro. Lo más probable es que no haya abierto ningún libro desde que llegó allí, no lo sabes. Pero al menos ella espera, puede que él abra este libro y algo se le quede. Entonces lo empacó y lo llevó a la oficina de correos. El jefe de correos le preguntó a la señora. ¿Hay algo que pueda romperse en este paquete? Ella dijo um, solo los diez mandamientos. Entonces le preocupa que el hijo pueda romperlos todos. Si rompe el 50%, cinco de ellos, seis de ellos, y regresa con al menos cuatro intactos. Ella cree que es un éxito. Pero le preocupa que pueda romper los 10 y volver, y pueda no volver. Todos los padres están pasando por esto en el mundo, no solo en Estados Unidos, en todas partes. Más allí, porque la mayoría de tendencias comienzan ahí y lentamente se convierten en parte del mundo en todas partes, incluyendo las áreas urbanas indias, están volviendo bastante así. Entonces. Yo. ¿Conoceré la naturaleza de la existencia y la naturaleza del creador? Nunca lo entenderás, pero puedes experimentar la naturaleza porque la naturaleza de la creación es tal que, como decía incluso con respecto al virus, la naturaleza de la creación o la naturaleza de la vida en este planeta es tal que toda la vida está toda entrelazada. No hay tal cosa como tú como vida separada. Hay millones de bacterias viviendo aquí dentro de esto. Tantos virus viviendo en esto. Esta cosa es un poco más problemática que otra. Entonces la manejamos. Hicimos una especie de tratos con eso. Cuando comes algo entra en ti. Cuando caminas algo entra en ti. Si abres la boca entra en ti. Si no abres la boca pasará por las focas nasales. Es por eso que todo el mundo está envuelto ahora mismo. Así que esta es la naturaleza de la vida, todo está entremezclado. Esta es la naturaleza de la creación también. ¿Qué es la creación y cuál es la fuente de la creación? Están todas entrelazadas. De lo contrario, tú no crecerías así. Tú no cogiste ladrillos y mortero y te cubriste para llegar a este tamaño y forma. Sucedió desde adentro, obviamente. Lo que crea esto está funcionando desde tu interior, porque está dentro de ti. Debes entender esto muy claramente. Solo porque está dentro de ti, tú tienes la capacidad de experimentar porque toda la experiencia humana ocurre solo en tu interior. Tú crees que puedes ver este árbol, estás viendo este árbol. No es cierto. La luz está cayendo sobre esto, se refleja, viene, entra a través de tus lentes. Imagen invertida en la retina. Sabes toda la historia de cómo. Funciona la oftalmología, al menos en el nivel básico. Entonces, solo lo estás viendo de la manera en que se proyecta en tu mente. Como el loro está viendo el árbol, no lo sabes. Como una hormiga está viendo el árbol, no lo sabes. Como un elefante ve al árbol, no lo sabes. Tenemos una idea vaga, pero tú sabes cómo lo estás viendo tú. Así es como tú lo estás viendo. Entonces, tú solo estás experimentando todo. La luz y la oscuridad ocurren solo dentro de ti. El dolor y el placer ocurren solo dentro de ti. La alegría y la miseria ocurren solo dentro de ti. La agonía y el éxtasis ocurren solo dentro de ti. Todo lo que crees saber está solo sucediendo dentro de ti. O en otras palabras, conoces o eres capaz de conocer solo lo que sucede dentro de ti. No eres capaz de conocer nada más. Dependes del instrumento fundamental de percepción que es el mecanismo humano y estás asumiendo lo que percibes, lo es todo. Una forma completamente equivocada de ver la vida. Un complejo malentendido. Es una visión de ojo de cerradura de la vida. Es como si miraras por un ojo de cerradura, digamos que pasó una vaca. Lentamente la vaca caminó. Viste la nariz. En estos días tienes miedo a la nariz, lo sé. Entonces te cubriste la tuya. Entonces viste su hocico. Luego viste sus ojos, luego viste sus cuernos, luego viste su cuello, luego viste el cuerpo. Pasó como una pared. Entonces viste la cola, lo que sea, parte por parte. Ahora en cada punto sigue sacando conclusiones. La conclusión que sacaste cuando viste el hocico obviamente cambió cuando viste los cuernos. Obviamente cambió con cada parte. ¿No es así como estamos explorando lo que consideramos ciencia? Cada día nuestra opinión sobre la creación está cambiando. Y, bueno, las opiniones sobre el creador son infinitas. Entonces, cuando dijimos crear dioses, no estamos hablando de Dios como el Dios. Estamos hablando de crear un yantra, una herramienta, con la cual, si puedes caminar mejor con algo que solo con tus piernas, es bueno para ti. Si puedes, en lugar de correr, ir en bicicleta, es realmente maravilloso. Haz una cosa. Ahora tienes que ir al comedor. Haremos esto a partir de mañana. Para ti hoy no estamos organizados. Solo si llegas allí, terminaremos el Darshan solo dos minutos antes de las 7 en punto. A las 7 en punto, solo si estás a esa hora tendrás comida, de lo contrario no tendrás. Todos ustedes comenzarán a correr. Tal vez 60, 70 metros desde aquí, ¿no? Tal vez. No, tal vez unos 270 metros de aquí. Pero verás, la mayoría se quedará sin comida. ¿Qué harán ellos para pasado mañana? Todos conseguirán una bicicleta. Porque no permitimos otros vehículos, conseguirán una bicicleta. Luego, el día siguiente, verás, solo las personas con bicicleta tendrán la comida. Entonces, porque nos dimos cuenta de esto, inventamos todo tipo de máquinas. Aquellos que tienen instrumentos para desempeñarse mejor, se desempeñarán mejor. Hoy dices, algunos países están tecnológicamente avanzados. ¿Qué significa? Tienen mejores máquinas, así que les va bien. Así que aquí, en esta cultura, miramos a las deidades como máquinas o yantras. A partir de eso, ¿tuvimos éxito? Por supuesto. De una manera fenomenal, por delante del resto del mundo. Cuando la gente todavía estaba cazando y recolectando en la mayor parte del mundo, en muchas partes del mundo, aquí estábamos en el más alto nivel de matemáticas, música, diversas ciencias. Y vivíamos con mucha, ya sabes, riqueza para esos días. E incluso hace solo 250 años era la cultura más próspera. Más del 33% de los productos del mundo provenían de India. ¿Crees que todo esto sucedió sin algún tipo de tecnología? Tecnología de una manera diferente. Porque... No pensamos en construir máquinas, nosotros pensamos en tecnologías que mejorarán esta máquina. A medida que esta máquina se fue mejorando cada vez más, el nivel de rendimiento, inteligencia, las complejidades de la cultura, esto evolucionó como en ningún otro lugar. No estoy diciendo esto desde mi orgullo nacionalista, no estoy hecho de esa manera. Pero, como personas, como cultura, Nadie exploró la mecánica interna de un ser humano como lo hizo esta cultura. Nadie invirtió esa cantidad de tiempo y energía en esas dimensiones de la vida. Todos siempre pensaron, la conquista externa es el único éxito. Entonces produjeron grandes conquistadores, Alejandros, Genghis Khanes. Nosotros nunca produjimos a alguien así. Aquí producimos sabios y videntes. Esta es la única cultura. Quiero que solo mires atrás y veas. Esta es la única cultura, incluso hoy nuestra historia está marcada por nuestros sabios y videntes y yogis de la época, no por los reyes la mayoría de las veces. Solo en los últimos 300, 400 años estamos hablando de reyes. De lo contrario, en gran medida decimos, este es el tiempo de este sabio y este es un tiempo de ese yogi, simplemente porque le dimos la importancia a desarrollar a esta máquina como una máquina de alto rendimiento, para que esta máquina funcione de una manera donde se vea super, superhumana no en rendimiento físico, en términos de percepción, porque vimos que solo al mejorar la percepción la vida se puede mejorar, simplemente no hay otra manera. Si deseas mejorarte, debes ser capaz de ver algo, debes ser capaz de escuchar algo, debes ser capaz de saber algo que normalmente las personas no son capaces de saber. En este contexto creamos deidades bueno, la palabra Dios es una palabra inglesa. Ellos comenzaron a usar la palabra Dios. Llaman a todos, a cada yogi, a cada sabio y vidente aquí en este país, estos idiotas que han sido educados en la educación inglesa en India, incluyéndome a mí. A todos nos llaman hombres Dios. ¿Alguien alguna vez afirmó somos hombres Dios? Pero están usando esa palabra. He estado protestando en muchos lugares, dije. No hay hombres Dios en ninguna parte, nadie lo ha proclamado, son ustedes, malditos hombres quienes están creando estos hombres Dios. Nadie nunca afirmó este es un hombre Dios, porque todas estas son ideas importadas, las recogiste y tratas de estropear todo aquí. Debes comprender en esta cultura, cualquiera que haya mejorado su percepción es valorado inmensamente porque creemos que esta es la única máquina que tiene la mayor importancia. Porque esta es la máquina más importante del planeta, la máquina más sofisticada del planeta. Afinándola es más importante que simplemente crear otras máquinas. Tú seguiste creando otras máquinas. Puedes. Siempre hablas de mover las montañas. ¿Qué tipo de idiota moverá montañas? Digo, hola, ¿quieres que la montaña se mueva aquí? Una vez sucedió. Shankaran Pillai vino al centro de Isha Yoga. se registró en el punto de bienvenida y dijo que era una habitación con la mejor vista. Entonces, por si no sabes esto, no te apures por esto ahora, comenzará a pelear por esta habitación. El bloque Chitra, primer piso, tiene la mejor vista. Ahora, por supuesto, ahora ha llegado Shiva Padam, es diferente. Pero por lo demás, bloque Chitra, primer piso, siempre tuvo la mejor vista en esta parte del ashram. Entonces lo pusieron en el primer piso, bloque chitra. Al día siguiente llegó al punto de bienvenida y enloqueció. Dijo, pedí una habitación con vista. No hay ninguna maldita vista en mi habitación. Dijeron, Señor, le hemos dado el bloque chitra, primer piso, ¿no es así? Ese tiene la mejor vista. ¿Dónde está la vista? La maldita montaña está en medio. En este momento, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo para manejar tu inteligencia adecuadamente? Tu inteligencia es el único problema en este momento, está en tu contra. Te estás engañando a ti mismo. Ahora, ¿qué es engañarse? Sucede de muchas maneras, en formas que no puedes imaginar. Sucedió así. Una mujer joven y bonita se vio envuelta en un drama de tribunal sobre un esposo y esposa que solicitan el divorcio. Ella se vio envuelta. Entonces en ese... El otro abogado que representaba la contraparte, el lado de la esposa, le preguntó a esta chica, ¿es cierto que tomaste la mano de este hombre y entraste en este hotel? Y solo al día siguiente por la mañana saliste. ¿Es verdad? Ella dijo, pero fui engañada. Entonces el abogado preguntó, ¿cómo fuiste engañada? Bueno, cuando nos registramos, él le dijo al empleado que yo era su esposa. Fui engañada. No lo estás entendiendo. Está bien. No entiendes esas cosas. Eso significa que estás libre de decepción. Muy bien.

शिव Shiva, सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ